Buenas tardes, bienvenidas a este maravilloso momento. Tenemos hoy un panel muy interesante, quiero darle la bienvenida a cada una de ellas. Tengo a Marcela Busey, ella es gerente de tecnología en Axalta México, bienvenida. Tengo a Alma Isabel Ramos, es 3M Specialist Application Engineer, bienvenida. Tenemos a Paola Castillo, ganadora de 25 Mujeres en la Ciencia, bienvenida. Gracias. Y tengo también a Adriana Prieto, que es Head de Sustentabilidad en Mercado Libre México. Bienvenida. Yo soy Carolina Arango y lidero la iniciativa STEM, una iniciativa de los Global Shapers del Foro Económico Mundial. Vamos a pasar este momento haciéndonos unas preguntas de realmente qué es STEM y cómo eso puede influir en la vida de estas mujeres role model. Y unas cifras que no es que sean muy alarmantes, pero que tenemos que trabajar sobre ellas. Primero, STEM es una abreviación inglesa, que el tema es ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas. Las personas que estamos aquí nos estamos desarrollando en ese tema profesionalmente o los cargos que tenemos en este momento están ahí. Entonces vamos a empezar con un dato del CIMAD, del Centro de Investigación de Mujeres de alta Dirección, que dice que el 38% de las mujeres en este tipo de cargos directivos tienen alguna profesión relacionada con STEM. Todavía nos queda muchísimo por cerrar de ese 38%, necesitamos que sea por lo menos el 50%. Y entonces, con respecto a eso, yo quisiera empezar preguntándole a Marcela. Las mujeres ocupan el 25% de los trabajos en el sector tecnológico. Y solo el 5% de las startups tienen fundadoras. ¿Cuál crees que sea la principal razón? ¿Es por falta de voluntad o de oportunidades? Bueno, de entrada, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir este tiempo con mujeres tan exitosas. Entonces, es un honor para mí estar aquí. Pues haces una pregunta muy interesante. Yo creo que es un conjunto de las dos cosas. O sea, es un tema de falta de oportunidades, pero al mismo tiempo estas faltas de oportunidades llevan a las nuevas generaciones a no buscar entrar en carreras STEM y merman la voluntad que tienen para llegar a estas posiciones o en estos trabajos. Entonces, tristemente estamos inmersos en un círculo vicioso en donde si las cabezas de las organizaciones o las cabezas en el mundo no nos dan una oportunidad a las mujeres para adentrarnos en el mundo STEM, pues también las niñas y las jóvenes no ven estas facultades o esta factibilidad de adentrarse en este mundo. Muchas veces escuchamos comentarios de las mismas familias diciendo, pues estas carreras no son para ti, este mundo no es para ti. Yo tengo la bendición, por así decirlo, de trabajar en Axalta, que es una empresa muy inclusiva. Los jefes, nuestros jefes, el presidente de la organización, siempre han estado abiertos a dar estas oportunidades para las mujeres. El día de hoy yo soy la primer mujer que es gerente de tecnología en Axalta. Entonces, la oportunidad se dio y estuvo cubierta por mi voluntad para llegar a esto, ¿no? Entonces, tenemos que buscar opciones para romper este círculo y para empezar a dar visibilidad a las niñas y a las jóvenes para decirles, sí se puede, las oportunidades están, vamos todas a ir mejorando en las siguientes generaciones. Muy bien, qué bueno que trabajas ahí, qué bueno que hay empresas comprometidas. Y el tema del reto, ¿tú piensas que cuando estamos hablando de esa voluntad para inspirar a las futuras líderes, qué rol juegan las familias? Voy a complementar esa palabra. La familia, si las oportunidades en el medio están un poco sesgadas, ¿qué sucede con las familias? Totalmente. El impulso, la educación que se da en casa también es algo que tenemos que modificar. Yo estudié ingeniería química y en ningún momento pensé que esa no era una posibilidad porque yo crecí en una familia en donde las oportunidades eran equitativas. Yo tengo dos hermanos mayores, hombres, y todos teníamos acceso a las mismas oportunidades, a las mismas actividades. Entonces, para mí, yo tuve la fortuna de estar en una familia en donde la educación fue muy inclusiva. Tenemos que trabajar también en esa parte, no solo en el mundo exterior, también en el mundo interior, dentro de las mismas casas y dentro de las mismas
familias para lograr este desarrollo de las niñas y de las jóvenes en esta carrera. Pues bueno, yo estudié ingeniería física, esa fue mi licenciatura, y honestamente yo de chiquita quería ser veterinaria. Pero luego conocí la física y me pareció muy interesante, pero me costaba muchísimo trabajo. La realidad es que no podía con la materia, pero pues a mí siempre me han gustado los retos. Y dije, pues voy a intentarlo y a ver cómo me va. Al principio no fue precisamente lo más fácil, pero pues conforme fui avanzando me di cuenta que no, tampoco era tan imposible, ¿no? O sea, solamente tenía que dedicarme un poquito más y pues poner de mi parte, y afortunadamente logré terminar la carrera de Ingeniería Física. Me llevé un premio por haber sido la mejor a nivel México en graduarme en esa carrera, y pues a mí me encantó tanto que decidí continuar estudiando, y fue por eso también que me dediqué un tiempo a la investigación dentro de carreras STEM. Y la realidad es que para mí, yo creo que la primera motivación fue lo difícil que era para mí y que no iba a permitir que algo que me costara trabajo me impidiera hacer algo que me gustaba. Ok, muchas gracias. Paola, ¿cuál crees que es el principal paradigma o mito en STEM? Híjole, hay un montón. Pero yo creo que el principal es que se nos dice desde muy pequeñas que hay ciertas carreras y que hay ciertas ocupaciones que están enfocadas a los hombres, y que como mujeres, al dedicarnos, yo soy químico bacteriólogo parasitólogo y me doctoré en ciencias químico biológicas, entonces mis compañeros en algún punto me hablaban como de compita, como de, o sea, me veían de manera masculina, y la gente cree que eso es normal. O sea, creen que para tener éxito en estas carreras tienes que ser, o sea, tú puedes ser fuerte y ser femenina, no tienes por qué dejar de lado tu feminidad, pero ellos te hacen ser masculina y te van jalando, ¿no?, a eso, y te hacen creer que tienes que comportarte como hombre para entrar en su mundo, para brillar y para ganarte un lugar. Entonces, y pues que también, ¿no?, como lo mencionan aquí, las familias también, creo que son importantes, porque también tu círculo es el que te dice, si eres capaz, hazlo. O sea, tú no te fijes qué carrera es, no te fijes la escuela que es lo que mi mamá me decía, ¿no? O sea, aunque esté a 2 horas, si es lo que quieres estudiar, estúdialo. Y aunque seas la única niña, pues estúdialo, eso es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, pues adelante. Y cuando tú no tienes la fortaleza para ver eso, que haya una mujer fuerte atrás de ti, es bien importante. Entonces, sí, que hay carreras para hombres solamente. Ok, entonces, ese es uno de los paradigmas, pensar que STEM tiene género. Pues lo primero que vamos a desmitificar hoy es, no lo tiene, y no lo va a tener. Uno, hay conciencia en las familias para que podamos empezar, como nos decían al inicio de este panel, influyendo en cada una de las pequeñitas que hay en casa, influyendo alrededor en el contexto que tenemos, pero además diciendo esto que nos estás diciendo tú: nada tiene género si voy a estudiar, nada en el tema de conocimiento puede estar parcializado de esa forma. ¿Qué otro paradigma, aparte de esa división de género, consideras que tenemos hoy en este? Otro bien importante y con el que me enfrenté yo en lo personal y que ahora lo veo con mis alumnos, es que las mujeres que vienen o de una situación socioeconómica baja no pueden llegar a estudiar estas carreras. De verdad que se cree que se necesita tener una situación económica privilegiada, y lo cierto es que no, ¿eh? México tiene universidades públicas, yo soy del IPN, y yo siempre digo, no, yo soy burra blanca y de hueso colorado, y aquí a que me muera, y mi hijo también lo será. no lo sé. Entonces, que no se dé el conocimiento que hay diferentes becas, diferentes programas. Yo en el doctorado me fui a Alemania y me fui becada. Entonces,
debemos dar a conocer estos programas, no por venir de un nivel socioeconómico bajo, no por ser de un origen pobre o humilde, como se puede llegar a decir, te va a limitar. Entonces, STEM está al alcance de cualquiera, siempre y cuando se le deje ver lo maravilloso de este mundo y que tiene las herramientas y que la sociedad también tiene programas para ayudar. Muchas gracias. Voy ahora con Adriana. Adri, ahorita conversábamos y creo que todas sabemos que trabajar o estar cercanas al tema STEM desarrolla habilidades. No necesariamente si estudias una carrera o una profesión. Si estás cercano al concepto, desarrollas unas habilidades. Entonces todos podríamos decir que tenemos ciertas de ellas. Para ti, ¿qué ha aportado a tu vida personal el desarrollo de dichas habilidades? Muchas gracias, Caro. Les quiero contar que en backstage dije, Caro, yo soy internacionalista. Y me dice, pero no importa, tienes habilidades. Y justo me llevó a pensar en todas mis amigas ingenieras que me he apoyado para desarrollar estos proyectos sociales, que justo representando a Mercado Libre, que tenemos este proyecto que se llama Conectadas, que buscamos niñas y mujeres jóvenes de toda América Latina que busquen estas soluciones y desarrollen esas habilidades que tanto dices. La carrera viene después, hay que estudiar, hay que meterle, hay que ser dedicada, pero lo que queremos hacer es despertar y que esas habilidades se desarrollen, que mejor en equipo. A mí me gusta jugar mucho fútbol y creo que el fútbol me ha dado comunidad y creo es lo que queremos hacer en Conectadas. Y entonces, regresando a tu pregunta, ¿qué habilidades me ha dado el mundo STEM? Es para poder solucionar estas problemáticas sociales y ambientales, se necesita data. Tengo una amiga que es muy nerd, y me dice, todo lo puedes comprobar con datos y con ciencia. Y yo le digo, pero a ver, hasta la ética, y me dice, hasta la ética. Entonces, creo que las habilidades te da para generar proyectos de alto impacto y son habilidades que puedes compartir con más mujeres y niñas. Gracias. ¿Ahí me escucho? Sí. Perfecto. Gracias por eso, Adri. Ahora, si bien muchas de las habilidades puede que no sean tangibles, o como la data, el tema de ver el futuro y de tener pensamiento sistémico, considero que también pueden sumarse a esas habilidades. Todas las que estamos aquí presentes sabemos que nos enfrentamos a problemas y los problemas cuando tenemos habilidades STEM se resuelven, uno, comprobando hipótesis, dos, desarrollando habilidades o capacidades de investigación, tres, yendo a buscar la data, y esa data es el futuro, tenemos un futuro bien exponencial. Hoy todas las mujeres que están interesadas en estudiar STEM, en tener carreras STEM, sepan que es el futuro, y que no solamente necesitamos más políticas y más apoyo gubernamental, sino que necesitamos role model como los que tenemos aquí hoy. Estoy muy orgullosa de conocerlas a cada una y poder decir, si hoy las vemos a ellas y tenemos un referente de líderes en este tema, ¿qué más viene de futuro? Cada vez que estamos en un rol, en un tema directivo, nos ganamos un premio, estamos abriendo proyectos, estamos generando apertura para las generaciones que vienen. Entonces quisiera que conversáramos, no es una pregunta para ninguna en especial, pero quisiera que conversáramos de dos puntos. ¿Cómo influir en etapa temprana en los jóvenes, especialmente en las mujeres, para que elijan una carrera STEM? Y entonces a lo mejor no quiero una respuesta rápida. Oye, yo creo que deberíamos sacar unos infográficos, ¿cierto? O deberíamos hacer un artículo bien padre, o deberíamos sacar una entrevista con alguien. Realmente, inspirar en etapa temprana es fundamental. Luego tenemos un filtro. Entonces, pensemos, ¿cómo inspiramos y cómo las enganchamos luego, posterior, para que sí lleguen a la universidad? ¿Quieres empezar, Adriana? Sí, es que creo que me llegó la respuesta, y a lo mejor es una respuesta muy común, o sea, de sentido común. Yo creo que el tema de mentoras, o sea, yo te pregunto a ti, a mí yo sí tengo mentoras que, yo primero iba a estudiar hotelería, no tengo ni idea por qué, luego relaciones internacionales, y me acuerdo perfecto que en un congreso de voluntariado internacional escuché a alguien y me hizo clic. Entonces,
justo, y parece anuncio comercial, pero es lo que queremos hacer en Conectadas. De 14 a 18 años, ¿qué tienes que tomar a los 17? ¿Qué quieres hacer el resto de tu vida? ¿Qué mejor que conectar y escuchar de activistas y de agentes de cambio? Yo digo, no hay nada más fuerte que el corazón de un activista, y eso no significa ir a marchar, para las que fuimos ahí a marchar, que seguro están atropelladas igual que yo, pero ¿cómo puedes ser un agente de cambio en tu casa, en tu comunidad, buscando soluciones? Y eso es, a lo mejor yo te escuché, me inspiraste y me diste la respuesta o la valentía para decidir lo que quiero hacer en la vida. Creo que somos privilegiadas las que tenemos este llamado de qué queremos hacer, pero ¿cómo hacemos que una niña de 14 años, 15 años, si quiere ser astronauta, que no sea una decisión extraordinaria, sea una decisión ordinaria, porque ya no es algo como wow, ¿no? Sino ya es comunicación, me quiero ir a la NASA, sé exactamente lo mismo. Ok, gracias. Si me permites, yo creo que hay cosas muy importantes, al menos a mí se me ocurren dos factores. Uno de ellos es, pues, educar con el ejemplo, eso creo que es algo súper importante, y también romper prejuicios, ¿no? Porque muchas veces se tiene la idea de que estudiar ciencia es aburrirte mucho, que tienes que meterte en libros toda la vida, y pues que aparte no es nada femenino, nada bonito, y que solamente es para hombres. Y realmente no se trata de eso, no, para nada. Tenemos una iniciativa muy bonita en 3M que me gustaría platicarles. Participamos con el Fondo Unido y también con su aliado Compartir Educación, donde nos juntamos varias ingenieras de la compañía de 3M para darles a las niñas de diferentes estratos sociales y diferentes partes del país una demostración de ciencia, experimentos bien sencillos, pero que eran muy gráficos y muy entretenidos, y que ellos podían hacer con cosas que podían sacar de su refrigerador y de la despensa de su casa, ¿no? Y recibimos comentarios muy bonitos de que, pues la ciencia no es solamente estar haciendo cosas aburridas y ver a un señor con bata blanca, ¿no? También hay mujeres que te pueden enseñar y que pueden funcionarte como un ejemplo, y yo creo que eso es algo que también deberíamos de motivar, ¿no? Llevar el ejemplo y cambiar la mentalidad un poquito de que la ciencia pues es para todos y que puede ser entretenida también. Gracias. Complementando un poco lo que dice Alma, creo que tenemos que enfocarnos tanto en las niñas chiquitas como en las adolescentes. O sea, en las niñas chiquitas lo primero que tenemos que hacer es enseñarles lo que hay. O sea, si nosotros, o pensaba yo cuando era chiquita qué quería hacer, y yo siempre contestaba las profesiones que yo conocía. O sea, decía, quiero ser maestra, quiero ser enfermera, porque en mi mente esas eran las profesiones de las mujeres. Pero si ahorita vamos con niñas de 8, de 6, 8, 10 años, y les decimos, puedes ser ingeniera física, puedes ser ingeniera química, puedes estudiar QVP, químico, biólogo, parasitólogo, ¿sí o no? Bacteriólogo, sí. Ah, perdóname, perdón, bueno, puede ser QVP. Puedes ampliar este panorama y decir, esto puedes hacer. No solamente ser maestra, que no tenemos nada en contra de eso, por supuesto, pero que tengan la información suficiente para que puedan explorar otras cosas y empezar a ver otros panoramas y tener una proyección diferente a la que yo tenía hace 30 años, cuando yo pensaba que solo podía ser maestra o enfermera. Entonces, cuando tienes un panorama más amplio, tienes mejor capacidad para adentrarte en otras cosas. Cuando hablamos de adolescentes, entramos en, puedes hacer esto, ve lo que yo estoy haciendo, este es tu campo de acción, tus posibilidades son amplísimas, y como decías, o sea, el ver a las mujeres, los éxitos, lo que hemos logrado, creo que todas lo sabemos, lo de la vacuna de AstraZeneca que fue desarrollada por mujeres. Entonces, ese tipo de ejemplos y ese tipo de difusión es la que puede empezar a enganchar a las nuevas generaciones. Gracias. Fíjense que yo, para celebrar justamente el Día de la Niña en la Ciencia y de la Mujer en la Ciencia, organicé un evento.
y ahí me di cuenta de que, bueno, tuve la gran oportunidad de invitar a muchísimas amigas que son doctoras, que se dedican, no sé, a banco de sangre, que son ingenieras, que son nanotecnólogas. Esa es una bendición, es muy grato tener una diversidad tan grande de amigas. Y yo me di cuenta, ese día organizamos uno de mis estudiantes y yo una plática, pero el flyer eso decía, vente a platicar con mujeres sorprendentes, invita a la mamá, a la abuelita o a tu mejor amiga, invita a todo el que tú quieras. Y me di cuenta de que la respuesta fue muy buena, porque cuando yo era más joven, o sea, las pláticas eran enfocadas a, yo soy fulanita de tal y trabajo con esto, 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 y cuando tienes 8 años, 7 años, dices, ay, ¿y eso a mí para qué, no? Qué raro, no sé, eso no lo sé, pero está muy aburrido, me voy. Entonces, yo quería que vieran que las mujeres se sentían plenas, y sobre todo quería que las niñas, las adolescentes, y también las mamás y las abuelitas, vieran que eran mujeres empoderadas. Y yo les decía, es que cuando yo llego al laboratorio y me pongo mi bata, ese es mi lugar seguro, y ahí soy la doctora Paola, y quítense que ahí les voy, ¿no? Porque yo trabajo con virus, justamente. Y cuando llego y me pongo mi traje especial, es como estar en otro mundo, ¿no? Y les platicábamos, y entonces hicimos una ruleta con preguntas que iban desde lo muy técnico hasta lo muy cotidiano. Y me di cuenta que las niñas querían saber cómo nos desarrollábamos. Y la última pregunta fue, doctoras, ¿princesa o científica? Y fue de verdad muy emocionante ver que todas las doctoras dijeron así, yo soy ambas, porque no tengo por qué renunciar a ser princesa y no tengo por qué renunciar a ese trato lindo, ni a sentirme bella, ni a sentirme femenina, para ser inteligente, para poder pensar. Y entonces las niñas estaban emocionadísimas y las adolescentes también, y empezaron a preguntar cuándo iba a ser el siguiente evento. Ya no lo sé, tengo mi trabajo, pero qué bueno que tengan el interés. Entonces, creo que eso es importante, unir y hacer que tanto la generación más pequeña como nuestra raíz más antigua conozcan que podemos ser poderosas y hacer lo que queremos. Eso es bien importante. Gracias. Para esta pregunta, creo que todas inspiramos. Todas las que estamos aquí presentes inspiramos. La conclusión es, inspiren una persona a la vez. Si ustedes tienen una mujer en casa, una niña, una sobrina, una prima, lo que quieran, inspírenla y muéstrenle lo que estamos platicando hoy. Vayan a los canales de entretenimiento, vayan a los canales digitales, muéstrenle una foto de una mujer chingona, de una mujer que ha hecho y se ha abierto camino en STEM. Es lo principal para inspirar. Y luego, que es la pregunta que sigue, ¿cómo hacemos para cerrar la brecha de género con temas STEM? ¿Ustedes creen que eso se pueda lograr? Yo creo que sí se puede, ¿no? O sea, yo creo que las que estamos aquí y todas estamos luchando para cerrar esa brecha. Entonces, sería un poco incongruente decir que no. Al contrario, yo creo que sí se puede hacer. Creo que todavía nos falta. Estamos avanzando. Y son dos aspectos. O sea, es un mindset que tiene que cambiar de nosotras mismas, inspirando a alguien más, pero también de los hombres. O sea, los hombres también tienen que estar conscientes de que somos igual de capaces, que no hay un género cuando hablamos de STEM, que no hay carreras para hombres y carreras para mujeres. Algo que a mí, en mi experiencia personal, ha sido un parteaguas, ha sido la confianza que han tenido mis jefes, el presidente de la compañía, para decir, tú puedes hacer este trabajo independientemente de si eres hombre o eres mujer. O sea, tú eres capaz por ser una persona. Entonces, es estar trabajando con todos, con las mujeres, con los hombres, nuestros compañeros, desde nuestras casas, el salir de aquí y platicar de esto, el ir ampliando este cambio de mentalidad en distintos círculos, nos va a ir ayudando poco a poco a cerrar la brecha. Hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos falta, ¿no? Y es trabajo de todos el estar
el estar enfocados en esto. Gracias. Sí, complementando un poquito lo que dice Marcela en cuanto a que los hombres también juegan un papel súper importante en esa de cerrar brecha de género, a mí desde que entré a las ciencias siempre me ha tocado ser la única mujer. Y los equipos de trabajo también. Y ahorita estoy en un ambiente que está completamente dominado por hombres, pertenezco a un grupo de Latinoamérica y soy la única mujer. Y hace unos meses mi supervisor me dijo, oye, ¿y cómo te sientes? Ah, pues bien. Lo que pasa es que pues eres la única mujer de mi equipo y pues yo quiero ver si efectivamente tus compañeros te respetan, si estás cómoda con el trabajo que estás haciendo, cómo es el trato con clientes, porque me toca ver clientes y siempre son hombres. ¿Cómo te sientes? Dije, wow. Nunca nadie en la vida me había preguntado cómo me sentía siendo la única mujer, si necesitaba algo, si me trataban con respeto. Por desgracia, pues no siempre ha sido así, pero pues que ya mi supervisor pues se interesara en ver cómo me sentía, yo dije, no lo puedo creer, de verdad hay un cambio de mentalidad y eso yo creo que es fundamental. No nos toca hacer a nosotras todo el trabajo, si bien es súper importante lo que nosotras hacemos, creo que también necesitamos el apoyo de los hombres. Finalmente somos una sociedad y no se trata de que hombres sean mejores o mujeres sean mejores en ciertas cosas. No, para nada. Somos complemento y necesitamos de ambas partes. Entonces, si los dos nos apoyamos, yo creo que no hay nada que no podamos hacer. Gracias. Pues yo creo que son varios puntitos aquí importantes. Creo que primero tenemos que conocer. Yo la verdad es que en cuanto, y siempre lo he reconocido, yo soy muy ratón de biblioteca, entonces, nerds, como les dicen por allí. Entonces, yo desconocía iniciativas tan importantes como la de 3M, y cuando una de mis alumnas, porque yo llegué a esta iniciativa por una de mis alumnas de licenciatura, así literalmente me lo dijo, este premio es para usted. Y yo primero me sentí muy orgullosa porque dije, mis alumnas reconocen mi trabajo, pero también mis alumnas tienen cariño por lo que hacen. Y yo les estoy ayudando a inspirarse y la verdad me dio mucho gusto. Entonces, creo que hay que darle más voz, más visibilidad a este tipo de iniciativas tan importantes, ¿no? Como 25 mujeres en la ciencia, hicieron un libro precioso que es a manera de caricatura y cuando mamá lo vio, mi mamá terminó solamente la primaria, pero lo vio y me dijo, wow, mira, esta doctora hace prótesis y esta doctora es esto. Y yo, ¿ya viste la mía, mamá? Pero ya me viste, ¿verdad? Y entonces, sin tener conocimiento de nada, con el libro que nos dieron en 3M, ella comprendió muchas cosas. Y le resultó fascinante. Y me decía, así me lo dijo, ¿no? No, es que te estás metiendo con mujeres chingonas, ¿eh, hija? Síguele así. Muy bien, mamá. Entonces, eso es muy importante, darle voz a este tipo de iniciativas tan de verdad que te engrandecen y te dan una voz y un rostro, ¿no? Y lo segundo que ahora puedo ver como mamá es que tenemos una labor bien importante en educar, educar y educar. Afortunadamente me tocó tener un hijo que es una belleza, bueno, yo digo, ¿verdad? Y entonces yo le digo a Gabriel, porque yo lo veo, Gabriel de repente llega y me dice, no, ese no me lo des, mamá, ese es para chicas, ese color es para chicas. Y entonces yo le digo, no hay color para chico y para chicas, ¿te gusta ese color? Tómalo. Ese juguete es juguete, te quieres divertir, diviértete. No hay juguetes para chico y para chicas, pero la sociedad se encarga de decirle eso. Entonces yo ahora le digo, no, ¿quieres una cocina? Pues toma tu cocina. ¿Te gusta cocinar? Hazlo. ¿Te gusta limpiar la casa? Límpiala, ¿no? Y lo que tú quieras hacer mientras a ti te guste y te haga feliz, hazlo. Y además tienes que aprender a ser un buen compañero. Sea mujer o sea hombre, tu compañero debe ser un buen compañero. Entonces, esa labor es la que no debemos perder de vista, porque yo creo que yo empiezo ahorita, pero estoy casi segura que cuando Gabriel llegue a ser adulto, le va a resultar algo natural
ver a un colega mujer y no se va a extrañar y no van a tener que preguntar, te tratan con respeto porque su chip va a ser ese. Ella es igual que yo y es igual de capaz y no tengo por qué tratarla diferente. Entonces creo que eso es bien importante también. Muchas gracias. Yo antes de responderte, yo soy igual de nerd, entonces somos equipo. Yo te diría, ¿qué puedes hacer desde tu trinchera para reducir esa brecha de género? No se necesita descubrir la última Coca-Cola en el desierto. Entonces, hablando por Mercado Libre, ¿qué podemos? Somos una empresa de tecnología que democratiza el comercio. Echamos ese cubetazo de agua a las niñas, ¿no? Y darles estas habilidades y un programa como Conectadas, a lo mejor no es como ya una carrera técnica o una licenciatura, pero es ese despertar, esa semillita de esa lejanía que veías como no por un tema de género, por un tema de dificultad, por un tema de techo de cristal, póngale el adjetivo y la etiqueta que quiera. Programas como estos, que creo que las empresas tenemos una responsabilidad enorme de poner sobre la mesa estas opciones, poner este bagaje de programas que más allá de dar conocimiento, que den habilidades. Entonces creo que tenemos una responsabilidad enorme y qué mejor que una chavita que estuvo en la edición de Conectadas de este año, en 10 años sea una CEO de Mercado Libre o de cualquiera de cualquier empresa y que diga, ah, yo, ¿sabes por qué estudio esto? Porque estuve en la edición de Conectadas, que es un programa que dura 36 horas y fue lo que me cambió el chip, fue lo que necesitaba para decir es lo que quiero y es lo que puedo y vámonos en equipo porque es en comunidad, ¿no? Ok, muy bien. Todas esas futuras líderes con todas estas recomendaciones es un sí, vamos a cerrar la brecha de género. Los temas digitales nos acercan a cerrarlo muchísimo. Entonces, estar conectadas, ver qué pasa, entender cómo puedo responder o cómo puedo ser partícipe de las cosas, me invita a desarrollar habilidades STEM. Yo les voy a dejar un resumen de cositas claves de este liderazgo STEM. Creo que me dejé ya, muy bien. Uno, busquemos siempre mentoría o convirtámonos en mentoras. La mentoría es vital para que podamos abrir este camino que tenemos en Mujeres STEM. Dos, educar por el ejemplo, romper prejuicios. Lese de romper prejuicios, viene algo tan básico. Uno, los colores son para todo el mundo. Entonces no le limitemos ni a los niños, ni a los adultos, ni a los ancianos el hecho de que jueguen, el hecho de que conozcan, el hecho de que agarren colores o todo lo que quieran porque es para ambos géneros. Siguiente, convirtámonos en exploradores todo el tiempo y dejemos que los demás exploren también. Si no somos capaces de habilitar en los demás el deseo de la curiosidad, pues entonces hagámonos a un lado. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos diciéndoles que no, restringiendo, mostrándoles que no se puede, entonces estamos coartando el futuro. Esto es un panel de liderazgo STEM. Yo estoy muy feliz de haber hablado con cada una de ustedes, con que ustedes hayan recibido esta información y dejarles una tarea. Recuerden, inspiren una persona a la vez, conviértanse en la mentora que ustedes desean tener, para que el futuro siga siendo femenino. Muchas gracias.